son dos de los integrantes del grupo Aventura. Le están dando todo el apoyo a El Soprano. Pues esto ha estado muy bien hasta que llegó El Soprano. Yo sé que ustedes no me están entendiendo muy bien, pero está con nosotros. Sí. Mira, Orly Ureña es un chico, es músico. Él le hace música urbana, reggaetón y todo lo demás. Y él es El Soprano. Entonces viene aquí a los dueños del circo y también a los medios a decir en realidad cuál es el problema específicamente que hay entre el soprano de Max Music y el soprano de verdad. Exacto. Bienvenido, Orly, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes aquí. Ya te saben que... chévere. Vamos, una pregunta. Yo vi una información también en la prensa, y de hecho hasta Joseph Cáceres estuvo hablando con respecto al caso tuyo del soprano. Estamos viendo un soprano conocido por Max Music, repito, lo dijera, pero tú vienes y alegas que tú eres el soprano. Claro, porque él viene saliendo ahora. Él supuestamente era sopranito, bueno, él creció, ahora es soprano. Okay. Pero yo tengo ya, ellos no saben cuánto, qué tiempo tengo yo también con ese nombre soprano. Ya en el 2006, ya yo lo que procedo a registrar el nombre porque comienzo mi carrera profesionalmente. Ya empiezo a invertir dinero de mi bolsillo y bueno, pues vamos a registrar el nombre. Porque... ya, okay. La inversión que se está haciendo es cuidarla, ¿me entiendes? Okay. Una pregunta, ¿y eso de es que ellos le hayan puesto el soprano a un producto que ellos lanzaron, tú no piensas que fue por ignorancia? Quizás ellos no sabían que ese nombre estaba registrado. Tal vez sí te conocían, pero no sabían que estaba registrado. Ellos sabían, porque incluso el producto primero no tenía Beña. Beña Carolina tenía el producto, yo me dirigí hacia ella, le dejé fotocopiar los documentos de mi registro, hablé con ella porque yo le estaba anunciando cómo era que me llamaba, incluso cuando firmaron ahora, cómo era que me llamaba, felicitarme. Porque la persona que vio televisión y estaba en el medio. O sea, pensaban que el que habían firmado era ti, la gente más Music, y no, el soprano, que es el otro. Tú sabes, estos líos son muy comunes y siempre hay un aprovechado que quiere coger fama del otro, o bueno, siempre hay un descarado. Porque hay un soprano que es vago y no quiere trabajar. Esa y tal vez como físicamente, tal vez no lo conocemos tanto, pero sí por la música. Ya, claro. Ahora, aprovecharse de correcto. Tú has hablado con él ya. Los dueños de forma pacífica, has intentado comunicarte. Ya, mi abogado trató de comunicarse con ellos y no ha podido. Ellos se comunicaron conmigo, okay, ofreciéndome X cosas, entonces... ¿X cosas? ¿Ofreciéndote qué? Ofreciéndome dinero. Cuando yo quiera por nombre... Para que tú dejes el nombre ahí. No quiero dinero por mi nombre. Ya yo tengo un trabajo hecho en la calle y quiero poder salir con otro nombre. Estamos viendo en tu pantalla el registro que tú hiciste en el año 2006, desde el año 2006, en ONAPI. Ahí dice claramente que el soprano o de soprano, ¿verdad? Es correcto. Propiedad. Es propiedad tuya y que es música nacional e internacionalmente, es una agrupación. Ahora, hablaste con Lenny directamente con el... Olvídate del cantante, del muchacho, el que lo firmó, que es el que paga la disquera. ¿Hablaron contigo? ¿Ellos fueron los que te ofrecieron dinero o fue el cantante que te lo ofreció? No, el promotor, aquí el país, que es Charles González, que él sabe que yo a Charles González le había hecho varios eventos también, le había cantado como soprano a Charles González. Le había hecho un par de eventos a él ya, nosotros, Tito Menor y yo, soprano y servidor, le habíamos hecho un par de trabajos a él. ¿De soprano a el soprano no hay diferencia? No, porque el artículo no cuenta. Ok. Es lo mismo que salga, es lo mismo el problema que hay con adolescentes, los adolescentes y adolescentes es lo mismo. Okay. Claro, entiendo. El artículo no cuenta en ONAPI. ¿De ONAPI qué te dice? Ni siquiera sopranito. ¿Te corresponde a ti? ¿Cómo? ¿Te corresponde a ti legalmente? Claro. Estamos claros en eso. ¿Pretendes una demanda? Exacto, ¿qué pretendes de qué hacer? Bueno, si ellos no llegan a un acuerdo de que ellos se cambien el nombre o hacemos y mi abogado van a ejecutar, porque ya he querido llegarle a Max y Lenny, pero no pues, directa por vía a Charlie, no me ha hecho llegar hacia ellos. Pero ellos estaban ahora aquí en Santiago. Sí, pero no tengo contacto con ellos y ellos saben de mi contacto. Ellos están en mi página web, mi MySpace, me tienen agregado, ellos saben y no se han comunicado conmigo. Ahora, entonces, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a demandar? Bueno, vamos a ejecutar. Ahora mismo. Ya, está decidido. ¿Cuál es el posible? Imaginémonos que no promovemos una demanda. ¿Cuál puede ser el arreglo? Que ellos se cambien el nombre. Sí, es la única solución. Tu nombre, imagínate. Exacto. Si no se lo cambien, entonces... Si no hay demanda, bueno, que se lo cambien o que dejen de existir o que lo que sea, pero que no usen más tu nombre. Resuelva. Claro. Y el producto, dime, muchacho, tú llegaste... Él debe ser accesible. ¿Cómo era la música? Él bailaba con Omega, la orquesta atrás, él bailaba con Omega. Era David el menor. Inclusive, cuando nos hicieron una entrevista, estaba yo, Lapi, en la Bujilanga, le hicieron una entrevista. Él llegó con Omega y él en ningún momento me dijo a mí, mira, yo soy soprano. En ningún momento me lo dijo, él sabe. Que ahorita va ahí cuando, mira, menos te lo espera, él se pone el tenor, se pone. Para que no te vayas a El barítono. Para que no te vayas a
canta comunicado y tú sabes, mi hermano, entonces no, la gente confundiéndolo contigo, hay problema. Canta bien el muchacho. Le mete. Ahora, bueno, tú no me gusta que tú tengas la capacidad de aceptar eso, ¿no? Claro. Ahora, sí, él se presentó con los adolescentes, casualmente el promotor que tú hablas hecha él, es el mismo. Se cayó. Ok, independientemente de que se cayó y sí que la prensa, esta noticia salió, pero... Este promotor sabe perfectamente que tú eres el soprano, pero también promueve al soprano que no es el original. Exactamente, claro, porque yo lo había cantado a él. ¿Y cómo puedes tú legalmente ejercer para que él no se presente como el soprano, para que no se venda como el soprano? Lo que yo voy a hacer. Sí, o sea, tienes que tener... La demanda, ellos van a demandar y ellos van a ver un acto judicial y ellos van a tener que dejar de cambiar, van a tener que cambiarse el nombre. Bueno, ahí vimos en pantalla... El registro de la UNAP y también la información que se dice en la prensa de que De Soprano es una marca registrada y le pertenece a Orly. Ojalá Soprano puedan llegar a un arreglo, sí, a un acuerdo que sea sano, que no sea muy lioso, porque obviamente no conviene, me parece, que haya lío por cualquier cosa, pero por el nombre, que es lo que identifica un artista, me parece que es bastante absurdo en el caso de ellos. Claro, bueno, sí, ellos son profesionales y saben que el registro de nombre puede traerle problemas. Claro, claro que sí. Claro. Pues muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Te esperamos otra vez más en ese sofá con otro lío, por supuesto. Claro, con otro lío, bueno, con todo el disco, lo que sea, de verdad. No, también muchas gracias. Ser. Y yo le hago un llamado a Chael, yo lo conozco. También me gustaría hablar con el sopranito o el soprano, el otro, y que justifique. Bueno, yo lo único que quiero es que justifique por qué se hace llamar el soprano. Oye, menos si él lo justifica, hermano, si yo me te pones el nombre de este tenor, me tienes que bajar unos cuartos, hermano, porque yo lo dije aquí. Y si te pones el barítono también. Porque yo lo inventé aquí, ¿verdad? Y que tiene una recomendación. Exacto. Bueno, señores, voy a comenzar con Vital Medicina Estética. Es hora de bajar de peso y lo puedes hacer.